Pues por decir las razones que están dejadas. Porque se acabó lo de escucharnos. Hola a todos, chicos y chicas. Pues bueno, otra vez más estoy aquí con otro vídeo. Este vídeo va a ser de productos de alimentación. Y bueno, ahora ya lo estoy haciendo otra vez de nuevo en casa. Y bueno, y ahora voy a seguir haciendo los vídeos también de alimentación. Para, aparte de los de cosmética y droguería. Y bueno, para no tardar, voy a comenzar. Bien. La gatita terminó varias cosas. Una de las cosas que ya terminó fue estas chocolatinas de la marca Vital Craft. Esas las compré en Lugo, en una tienda que se llama Mikado, que es una tienda de mascotas. Y bueno, fueron baratitas. Y bueno, esto era como un tipo de chocolate blanco. Y bueno, y estaban, le gustaban muchísimo, la verdad. O sea que, de momento le digo muy bien. Están hechos en Alemania. Y bueno, traen 75 gramos. Y bueno, y muy bien. Es alimento prebiótico. Y bueno, si en algún momento seguramente que vuelvo a repetir con ellos. También terminó este cosito de comida. Es para mayores de 7 años. O 7 años o más. Bueno, yo no miro que yo soy de 7 años. Pues no. 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 No eso. Y bueno, yo lo compré porque tiene pollo. Y a ella el pollo le encanta. Es lo que más le gusta. Y bueno. Porque quiere, pues seguramente pues comió bien, o sea que claro que supuestamente repetiré. Terminé este cosito de salchichas de revilla. Y bueno, bien, unas salchichas normal, o sea, eran baratitas, pero bueno, ni son súper ricas, ni una cosa media, normal, o sea que bueno, repetiré seguramente, pero bueno. No tengo nada en especial. Terminé este cosito de jugoso a la sartén, pechugas de pollo a las finas hierbas. Bueno, era la primera vez que lo probaba y bueno, le quiero decir que es muy cómodo y muy práctico. Estaban muy ricas, la verdad, las pechugas. Y bueno, trae cuatro cositos. Son unos papelitos que vienen impregnados con especias y aceite. Y bueno, y bien, la verdad es que bien, seguramente vuelva a repetir con ellos y 100% recomendable. Terminé este cosito de bebida de agua de zumo de mango y nada, hay que decir que bueno, que bien, que está muy rica realmente. Pues un euro y pico, trae un euro, un litro y 20, un euro 20, un litro y 25. Y bueno, bien, así que seguro que vuelvo a repetir primero. Terminé este curso de perejil, este es de hacendado, y bueno, puedo decir que nada, que un perejil normal y corriente también, o sea que no tiene nada de especial. Este es un poquito de pan rallado, también de salsa, bueno, de la marca Rialto. Y bueno, pues quiero decir que bueno, bien, está bien, la verdad. Normal, o sea, no tiene nada de especial. Terminé este cosito de pipas y las con sal, la más felices. Y bueno, quiero decir que bueno, a mí los pipas con sal no son los que no me gustan, los puedo a probar. Estas son más caras que las otras que no tienen sal. Y bueno, bien, o sea, bien. Luego terminé estos dos cositos. Uno es de salchichón y otro es de salami. Y bueno, bien, cualquiera de los dos son más felices. Y bien, la verdad es que bien, también cuestan un euro, o no, menos de un euro me parece. Y bien.
Se elimina este costo de caldo, de pollo, este es de la marquera y de los que van. Y bueno, sí, la verdad que me iba bien también. La verdad que me iba bien. Luego terminé este costito de atún claro, también de la marca y felices. Estamos, cuesta 89 céntimos y, bueno, normal, no tiene nada de especial. Este cosito de chocolate con leche, de la marca y felices también. Y bueno, es un chocolate normal, la verdad es que es muy normal. Terminé este cosito de pimiento rojo y verde, de la marca Centrado. Y bueno, la verdad es que muy bien, es muy cómodo y muy práctico. Y bueno, sí que pueda que lo recomiendo 100% y repetiré con él seguramente en algún momento. Terminé esta bolsita de patatas, patatas fritas, de la marca también IFA, elige de supermercados grandes. Y quiero decir que estas patatas a mí me encantan, son, quedan muy crujientes, tienen un sabor muy bueno y bueno, 100% también recomendable. Terminé este cosito de, es un salteado de patatas salchicha, tortilla y bacon, este es de la marca Alteza, este es de supermercado en Freud. Y bueno, está muy bien, solo que la patata la encontré un poquito dura, con mi gusto. Y bueno, eso es lo único que destacaría bien. Luego de sabor, está bien, yo lo eché con una con el azúcar, le eché mayonesa y le eché dos huevos fritos por encima. Y vamos, y para una comida perfecta. Luego terminé este pastel de pipas, de girasol gigantes con sal. Estas son de día y bueno, ¿qué decía? Son unas pipas muy normales. Me gustan más las de las del grupo IFA. Y bueno, ya para terminar, solo mostraros esta mayonesa de la marca Alfa. Y bueno, esta la compré también en Gadis y bueno, muy bien, la verdad que sí. Muy bien esta mayonesa, sabe muy bien y bueno, y seguramente que repita con ella. Es 100% recomendable. Y bueno, estos han sido todos los productos que tenía, así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo.